Hey there, soy Natasha Pascua y esto es Quiz Time. Voy a ponerte a prueba con rutinas diarias. Vamos allá. ¿Qué significa to wake up en inglés? A. Levantarse. B. Despertarse. C. Peinarse. D. Desayunar. Exactly. To wake up en inglés significa despertarse. ¿Y cómo dirías me levanto a las 7? A. I wake up at 7. B. I get up at seven. C. I wakes up at seven. D. I gets up at seven. Ojo, era me levanto, no me despierto. Así que la respuesta correcta era la B. I get up at seven. Y cómo se dice ella se levanta a las siete? A. She wake up at seven. B. She get up at seven. C. She gets up at seven. D. She wakes up at seven. Well done. She gets up at seven. Con esa S de la tercera persona del singular. Hablando de la tercera persona, ¿cómo se pronuncia la palabra que ves en pantalla? A. Gas. B. Goes. C. Goss. D. Goose. Hmm. La respuesta correcta es la B. Goes. She goes to the gym every day. Great. Vamos con una expresión. ¿Qué significa to have a nap? A. Tener una servilleta. B. Tener un hijo. C. Echarse una siesta. D. Tomar algo con amigos. of course to have a nap significa echarse una siesta aunque los americanos dicen to take a nap amazing job see you